Muy pronto se viene el vídeo de la pachanga entera, así que te recomiendo que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte lo que se viene, un videazo espectacular. ¡Disfrútate del vlog! Vale, sé que no cuela, no estoy grabando en Granada, pero es que iba a grabar la intro del sábado, del día 3, y mi iPhone decidió quedarse sin espacio. La noche de ayer fue muy larga y hoy nos hemos levantado a la 1 del mediodía y a las 3 tenemos que estar en el pabellón Veleta, que vamos a jugar la pachanga de influencer. Come around, yeah. You ease my mind, you make everything so fine. Worry about those comments. I'm with you now, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. Acabamos de salir ya de la pachanga, ha sido increíble, la verdad, una de las mejores experiencias que he vivido. Esperemos que sea la primera de muchas porque yo me lo he pasado fenomenal, me siento querido, me siento muy afortunado y muy orgulloso de todo lo que hay detrás de esto. Hoy son las semifinales de la Copa del Rey donde se enfrentan el Tenerife contra el Real Madrid y también se enfrenta el Barça contra el Murcia. Va a estar espectacular, estaros atentos, se viene cosas muy guapas en el canal, espero que os guste el vlog, disfrutad del vídeo. Vale, vamos con unas predicciones de las semifinales de la Copa del Rey, empezamos en Tenerife Madrid, ¿qué opinas? Yo opino por el fútbol de la capital, gana Real Madrid. Yo también, Real Madrid, y segunda semifinal, Barça-Murcia. Yo opino por final futbolera, pasa Barça, Barça-Madrid de Barça. Ojo que a mí me han regalado hoy una camiseta de Murcia, ¿eh? Pero es que el Barça está imparable. Barça-Madrid a la final. Ya tenemos primer finalista de la Copa del Rey. Real Madrid ha ganado al Tenerife por 20 puntos. Y ahora estamos viendo el Barça-Murcia, media partida. Partidazo, partidazo. Ha empezado ganando el Barça de 13 puntos. Y vaya gallo, bro. Eso se merece un like. Ha empezado ganando el Barça de 13 puntos. Y ahora está el partido en un apretón. O sea, Murcia ha remontado. Y tiene pinta que va a ser un partidazo. Pase lo que pase, vamos a disfrutarlo, señores. Pero al final Barça pone la sexta y acaba ganando el partido. Espectacular y ambientamos. Ya tenemos final, señores. Qué sorpresa. Barça-Madrid. Se viene. Cenita fresca, señores. Acabamos de llegar al apartamento y estamos mojados hasta arriba de la lluvia. Mañana día grande, mañana final Barça-Madrid, ¿cuáles son tus predicciones? Déjalo en los comentarios. Mañana. Buenos días, gente, ya estamos a domingo. Hoy es el día de la final, gran final, Barça-Madrid. ¿Qué pasa? Sigo sin creerme ayer lo que vivimos en la pachanga, o sea, qué locura. ¿Qué hago yo ahí, tío? Fue espectacular, una de las mejores experiencias de mi vida. Os dejo alguna foto por aquí y ya, estaros atentos, estaros atentos. A ver, ven, ven, ven. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer, tío.
Por cierto, que esto no lo comenté el otro día, salimos por la tele cuando jugaba el Manresa ahí celebrándolo, muchos me lo dijisteis. Por desgracia, me pillasteis tomando zumo de naranja recién exprimido. Aquí os dejaré una foto. Qué casualidad, ¿eh? Hay que ver. Para celebrar que es el último día, churros con chocolate, señores. Como tiene que ser. Estamos ahora en el pabellón que se va a jugar la minicopa, la final de la minicopa, que se va a enfrentar el Canarias contra el Real Madrid. Primer partido de la minicopa que vamos a ver. Aún no hemos tenido la suerte de ver ninguno. Y a ver qué se cuece el futuro de la ACB o de la NBA incluso. Está aquí detrás mío. Lo vamos a ver. Parte va ganando el Madrid de 4 puntos y ojo, ojo que aquí hay nivel, hay muy buenos jugadores, son muy pequeños, pero los tíos manejan, ¿eh? La final de la Copa del Rey en un puño, de la minicopa, perdonadme, la final de la minicopa en un puño, partidazo del Real Madrid y el Canarias, espectacular. Hay mucho talento, Lipasi en el Canarias, el pívot del Canarias, espectacular, lleva 28 puntos, tiene un potencial y una envergadura, tío, es increíble verle jugar, una locura. Bueno, pues confirmamos, señores, victoria del Real Madrid. Real Madrid campeón de la minicopa. Campeón de la minicopa Real Madrid. Vamos de camino a ver el Barça-Madrid, la gran final, el clásico. Voy a dar mis predicciones. Yo digo que gana el Barça de 4 puntos. No, 2 puntos. Va a ser un final ajustado. Vamos a disfrutarlo. Claro que sí. No queríamos un Barça-Madrid en final, pero ya que lo tenemos, vamos a disfrutarlo. Así que Barça más 2. Si lo adivino, dale like. Si no, también. No pasa nada. Predicción para la final de hoy, señores. Hoy gana el Barça más 22. Hoy gana el Barça más 8. ¡Ojo! ¡Visca el Barça! ¡Visca el Barça! Va a empezar la gran final, señores. Barça Madrid, let's go. ¡Sí! Podríamos en la final, seguro. Media parte, 29-18. Vamos a disfrutar del espectáculo de la media parte. Porque del partido de momento, Nanay.
subimos una foto, por favor. Brindis por YouTube. Campeones. Bueno, esto se acaba, señores. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido increíble, de verdad. Otra cosa os quiero decir. Ya sabéis que yo soy un fanático absoluto de la NBA y sobre todo del All-Star. Llevo 2 días intentando esquivar todos los spoilers para poder reaccionar y traeroslo aquí en YouTube. Creo que eso merece un like y una suscripción, ¿eh? Dicho esto, solo me quedan palabras de agradecimiento. Gracias a todos por ver el vídeo. A todos los que vinisteis a decirme algo, a pedirme una foto, lo que sea. Sois muy, muy grandes. Quedaros en este proyecto porque vamos a hacer cosas grandes. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Os quiero. Bueno, señores, estamos chopos. Era Campo Atrás. Era Campo Atrás.